Nuestro país se ha vuelto un atractivo turístico para el turismo internacional. Esto por los maravillosos sitios turísticos que ofrece nuestro pueblo pinolero. Uno de ellos es el departamento de Rivas, que ofrece tanto sol, playa, turismo rural, también aventura en la paradisíaca isla de Ometepe. Prueba de esto es que el departamento contó con la visita de una periodista de la revista Hemisferio, que es reconocida a nivel mundial. Está acá haciendo una historia para una revista de viajes de United Airlines. El nombre de la revista es Hemisferio en español. La historia es acerca de Nicaragua y cómo se está convirtiendo en un destino de turismo a nivel mundial, y la historia se llama Tres Días en Nicaragua. Esta día ha sido fantástica y para ella el único inconveniente o dificultad ha sido escoger qué de todas las cosas que ha experimentado o vivido poner para solo tres días de viaje. Escogí Nicaragua porque es un lindo país, la gente es genial y porque es un destino que está tomando auge a nivel mundial. Sí, la historia sí, principalmente es texto, es una historia que estoy escribiendo, pero sí habrá fotos. Y ha estado en Granada, en San Juan del Sur, y este es su tercer lugar. Dado que la revista es de United Airlines, entonces la revista está siendo distribuida en todos los vuelos de United Airlines y aeropuertos a nivel mundial. Algo que nos comentó a la periodista era que le gustaba la seguridad que ofrece nuestro país en torno al turismo y reconocía la labor que realiza el gobierno en la preservación de la madre tierra, y esto ha hecho que Nicaragua sobresalga a nivel mundial como un lugar turístico visitado por grandes personalidades a nivel internacional. Con imágenes de los camarógrafos Exxon Martínez y Félix Ruiz, les informó Sixto Carmona, Multinoticia.